De 15 años del Instituto Duranguense de Educación para Adultos, lo estamos festejando en eventos deportivos, recreativos y culturales. Hicimos una invitación a los institutos vecinos y aceptó Zacatecas, está presente, hace Coahuila y Chihuahua, de los cuatro estados que invitamos, y vamos a jugar voleibol, básquetbol, fútbol, dominó y ajedrez. Hoy culminamos con el evento cultural en la noche, lo que era antes el Sol de Durango, un museo. Ahí vamos a estar festejando, estamos de manteles largos, estamos muy contentos porque son 15 años de ofrecer servicios a las personas mayores de 15 años que por diferente motivo en su tiempo no pudieron estudiar, y lo que va del sexenio del gobernador Jorge Herrera Caldera a la fecha, hemos logrado ayudar a 145 mil personas a que concluyan un nivel educativo. Son resultados históricos que no se habían logrado antes. Fíjese, sí, en ese renglón, sobre todo la realidad es que los estados del norte no tenemos el problema que tienen 10 estados del sur. Estamos hablando que la media nacional es 6.9 de las personas mayores de 15 años son analfabetas. Hablando en números, pues más de 5 millones. En el caso ya de Durango, el gobernador Herrera Caldera lo recibió en el 3.8, y ahorita de acuerdo a datos estimados del INEA los tenemos ya al 3.0. Entonces sí estamos bien, porque la meta del presidente Enrique Peña Nieto del 6.9 es bajarlo al 3.4. Entonces pero bueno, aunque nosotros estamos bien, de todas maneras tenemos municipios como Mezquital, donde una población del 28% sí tiene el problema de analfabetas. Entonces estamos haciendo una buena estrategia.